A Todo Pesca, ganador de los premios Santa Fe de Oro, edición 2012 como mejor programa de caza y pesca. Carnadas América, 03496-420-932. Cropecé, Belgrano 580. Geriátrico Santa Catalina. Estamos en Dorrego 661. Sancor Seguros. En Gálvez, visite a José y Pablo Sensi. Teléfono 482076. Verdulería y frutería El Padrino. Estamos en Mitre y Capitán Bermúdez. Armería Fornari. Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre. Armería El Cirirí. Belgrano 698. La Casa Mavía es la mejor opción. Distinto, un programa diferente. Hacía mucho que nos estaban pidiendo la gente amiga que hagamos una fritanga en la isla, que hagamos algo lindo, una pesca, y mostrar después cómo estamos, cómo la comemos la fritanga con todos los amigos. Hoy vinimos con Leonardo Contreras y Enrique Contreras. Vamos a estar pescando amarillos, algunos patíes, algunas bogas, algo que nos están diciendo los amigos permanentemente que aquí en Puerto Aragón está saliendo, porque ha entrado hace muy poquito, empezó a entrar otra vez la boga, así que vamos a intentar probar, vamos a intentar sacarla. Disfruten de estas hermosas imágenes en Puerto Aragón, disfruten de esto que es A Todo Pesca. Después de ver que no hay opción en la TV, desmayas o mejor salís a ver. Recién llegado estás y en ese bar esperarás poder volver. Enrique, primer parada. Primer parada, estamos probando a ver si tenemos suerte. ¿Equipo nuevo hoy? Equipo nuevo. Porque sí. Si no hay pesca, no hay comida al mediodía, loco. Sí, señor, le vamos a mostrar a la gente que vamos a hacer una fritanga, ¿eh? Una fritanga. Sí, vamos a ver, señor, si tenemos suerte. Y ya la vamos a conseguir, ¿no? Ah, ya tenemos el primer pique, mirá. ¡Vamos todavía! Pero no nos dejó ni conversar siquiera, ¿eh? Acá lo tenemos. Vamos todavía, ¿eh? Así sí vamos a comer, ¿eh? Si no, sí, vamos a estar sonados, ¿eh? Si bueno, jodido, primer papá. Parada, ¿eh? Primer parada que tuvimos. Estamos en Puerto Aragón. Primer pique, ¿eh? Lindo amarillo, lindo amarillo. Lindo amarillo, vení, querido. Muy bueno, Enrique. Vio que teníamos hambre nosotros, ¿viste? Y entonces se vino a prenderse, pobrecito. Bueno, hijo, bueno. Muy bueno, ¿eh? Al mate. Leo, otro Leo, pique. Acá hemos enganchado también un patí, ¿vale? Ah, la miércoles. ¿Un patí con rueda? Un paticito. Bueno, acá todavía Enrique sí. Está tratando de sacar las chuzas o sacar la flecha. Todo esto lo vamos a degustar en un rato nomás. Leo, otro amarillo. Otro amarillito. Buena, Leo, ¿eh? La intención de hacer una fritada. Sí, señor, una fritanga buenísima. Otro piquecito, Enrique, ¿eh? Otro piquecito lindo. Ya por lo menos parece que no vamos a correr la liebre, loco, hoy a las 12. Vamos, eso ya, es bueno, eso ¿eh? Me parece que vamos a tener para comer. ¡Opa! Es bueno ese amarillo, bueno, es bueno. He hecho muy lindas corridas hasta que... Lindo, lindo, lindo. Venga con su tío. Muy lindo amarillo, viejito. Lindo amarillo. Tenemos otro piquecito, ¿vale? Buena, buena. No es muy grande, pero muy empacado. Ahora sí, Contreras. Ahora sí. Ah, miércoles de adoche me sacan, ¿eh? Bueno, no, este es realmente un mensaje para los chicos de las parejas, los que tuvimos recién allá en la costa. No, chiquito, lo vuelvo a largar. A ver, don Enrique, otro amarillo más. Otro amarillito. Bueno, Enrique. Bueno, aquí están saliendo, loco. Así que un saludo para la gente de las parejas. Sí, un saludo. Que miran el programa por internet. Les mandamos un saludo muy grande a los muchachos que estamos sacando, ¿eh? Sí. Mostrarle, Leo, de ver si podés mostrarle de ahí que uno no lo pudimos filmar, a ver.
Hermoso ese. Y hay uno más grande todavía, ahí, que estamos viendo del tarro. ¿Y el de abajo? ¿Ese pintado? Y acá tenemos un paticito. Recién empezamos a pescar. Pero ya tenemos la fritanga en marcha. Espectacular, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Bueno, muchachos, vamos a seguir pescando. Pique, otro pique, vale. ¿Vamos a ver? Vamos a ver. Porque yo era esa mujer, dijo. Al amarillito. Un amarillito. Bueno, te digo. Tranquilo. No es tan grande, pero. Alcanza. Para el frito va. Sí. Pero. Lindo, ¿eh? Viene haciendo fuerza. Qué lindo acá. Viene punteando acá. Lindo, amarillo, lindo. Yo quería uno de 5 kilos. Pero bueno, bien. Muy lindo amarillo, Muy lindo, bichito. Muy bueno, Muy lindo, no podemos pedir más, ¿viste? Felicitaciones, don Contreras. Gracias, don Contreras. Pero no es muy grande, pesará 1,5 kilos el amarillo. También le pusiste 1 kilo de plomo a la ploma. Entonces con ploma, y todo. Vamos a ver. Otro amarillito. No te quejes con él. Sí, señor. Otro dedicado para la gente de la pareja. No se vayan, ya seguimos en A Todo Pesca. Río Manso, cuchillería, pesca, caza, camping. Estamos en Avenida Luján 2625, Santo Tomé. Río Manso te ofrece variedad e innovación en todos sus artículos. Vení, conocenos y asesorate. Para más información visita www.rio-manso.com.ar. Río Manso, lo mejor para quienes hacen del aire libre y la recreación una forma de vida. No entiendo. Los grandes siempre dicen que el tiempo se pasa volando. Quieren que el día sea más largo. ¿Largo hasta dónde? ¿Vos alguna vez viste el tiempo volar? Tenés tiempo. Disfrútalo. Sancor Seguros. Seguro vas a disfrutar. En Gálvez y Zona, visite a José Luis Sensi, matrícula 55.078, y Paulo Sensi, matrícula 70.992. Productores, asesores de seguros. Dirección, Sarmiento 391. Teléfono 03404-482-076. Domingos Torneo de Pesca Embarcados en la costa de Montevera y fabuloso asado con cuero en la sede del club. Reservas de tarjetas para el almuerzo del domingo al 0342-156-152-786. Gran Torneo de Pesca y Peña Folclórica en la sede del Club Gimnasia y Esgrima de Montevera. Argentina, naturalmente turística. Corrientes, se estremece en un zapucay. Goya es naturaleza. Goya es aventura. Goya es pura adrenalina. Goya es fiesta nacional del Surubí. Goya te espera, forastero pescador, para su fiesta nacional del Surubí. Goya se viste de fiesta en la 38ª Fiesta Nacional del Surubí 2013. Del 22 al 28 de abril, todos a la gran pesca. Más de 800 embarcaciones y 2.500 pescadores en busca del señor de las aguas nocturnas goyanas. 15 horas de pesca con devolución. Más de 350.000 pesos en premios. Miércoles 24, inauguración de la Expo Goya, la muestra industrial, comercial, artesanal, turística e institucional más grande de la región. Más de 100.000 personas visitarán la Expo. Por la noche, Festival de Música, Danza y Canto. Viernes 26,
la elección de Reina Nacional y sus princesas en el escenario del predio Costa Surubí. Sábado 27, 15 horas, el concurso deportivo con la espectacular largada de lanchas. Domingo 28, una gran cena show clausura y la entrega de premios. Goya tiene brazos, Goya te abraza, Chamigo Pescador. Fiesta Nacional del Surubí. Te esperamos, Chamigo. Muchas gracias, mi ciudad. Goya por ahí. Carnadas América, venta por mayor y menor, envíos a toda la región. Carnadas América, comunicate al 03496-420-932 o a este correo electrónico carnadasamerica@live.com.ar. Náutica El Tiro. Náutica, pesca, camping, outdoors. Contamos con una gran variedad de productos nuevos y usados. Acércate y conocenos. Estamos en Balcarce 1167, Santa Fe. Nuestro teléfono 0342-154-382-157. Náutica El Tiro. En la ciudad de Gálvez, Armería Fornari, casa, pesca, camping. Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre. Teléfono 03404-481-107. Contamos con una gran variedad en cartuchos para el cazador. Armería Fornari, todo para la caza y la pesca. Guardería Náutica, El Arca. Guardamos, bajamos y subimos tu lancha del río. El Arca, venta de carnadas, excursiones de pesca a 300 metros del mate en Sauce Viejo. El Arca, 0342-499-6145. Y me inunda la emoción. Armería El Cirirí, casa, pesca, camping. En San Carlos Centro, nuevo local, Belgrano 698. Armería El Cirirí. Con Pixum Studio, experimenta la diferencia. Para tu evento, fotografía y filmación profesional. Encontranos en Nazareno Rossi 728, teléfono 03404-1553-0140, Gálvez, Santa Fe. El Amanecer. Venta de carnadas, artículos de pesca, cuchillos, aceites náuticos. Estamos en Avenida Paganini 575, Barrancas, sobre Ruta Nacional número 11. Teléfono 03466-427085. El Amanecer, todo para tu salida al aire libre. Excursiones de caza y pesca en Puerto Aragón con el mejor guía de la zona, Iram García. Asegúrate tu pesca, llámalo al 03466-154-03003. Excursiones de caza y pesca en Puerto Aragón con Iram García. Iram García. Excursiones de caza y pesca en Arocena, El Pacaá, de Miguel Moyano. Reserva tu lugar al 03466-156-33713 o visita nuestra página www.elpacaa.com.ar. Excursiones de caza y pesca con Miguel Moyano. Estás viendo A Todo Pesca, premio Cuna de la Bandera 2012, como mejor programa de caza y pesca. Sí, me pongo a ver qué novedades.
¿Qué tal, amigos de A Todo Pesca? Hoy nos encontramos dentro de Armería Fornari. Estamos con el amigo Julio Fornari. Vamos a presentar lo nuevo que entró aquí en Armería Fornari en lo que respecta a riles, rotativos, señuelos y cañas de muy, pero muy buenas marcas. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Bien, tratando de traer cosas nuevas. Es complicado porque cada vez hay más cosas, cada vez son más lindas. La oferta es tremenda de... Es cómo se va ampliando el panorama de lo que es pesca y cómo la gente va cambiando, cómo fue desapareciendo el pescador ese de apelite, de la cañita sencilla cada vez. Es más la gente que viene a preguntar cómo es el señuelo, cómo es la caña para tirar señuelo, qué es lo que... Se ha hecho como una un hobby la colección del señuelo, es una parte... Que es adictivo. Exactamente, es agradable comprarlo. Sí, señor. Entonces la gente dice, dame ese, aunque no sabe para qué. Cuando lo tiene... lo adecua al momento porque realmente se da cuenta que lo puede usar y se da cuenta de que le falla, que yo vine a buscar otro y se hace un hobby que realmente da gusto venderle a la gente, señuelos, cómo los atrapa este entretenimiento, ¿no? Y lo que sí respecta a la gran variedad que hay, es increíble. Veíamos hace muy poquito, nos mostraba vos catálogos que tenés de todo lo que es señuelo y bueno, has ampliado lo que es la parte del mercado aquí en Galvez, has ampliado muchísimo la calidad y la variedad de los señuelos. Fíjate que hay una línea de señuelos, todo lo que hace la parte de mosca, por ejemplo, un catálogo de específicamente de mosca, señuelo, cañas para fly cast, para mosca, 17.000 artículos en un solo catálogo. Es increíble. Increíble. Bueno, Julio, vamos a mostrar algo de lo nuevo que trajiste, bueno, en lo que es señuelo, por ejemplo. Sí, señuelo, lo que se está usando acá es la pesca de lo que más pide señuelo, la pesca de dorado. Exacto. El año pasado fue la novedad, se fue corriendo la bolilla de cómo era la pesca en señuelo, todos quieren señuelo y te vienen a preguntar qué es lo que tenés que usar. Y si no tenés una caña adecuada para pescar con señuelo, eso es fundamental. También lo intento, necesitas una caña liviana, de acción de punta, un reel adecuado con un nylon fino que te permita llegar con un señuelo que por lo general son de poco peso, son de pocos gramos, no es como tirar una plomada. Exacto. Se da cuenta la gente y arranca con los más pesados, después ya vienen a buscar los más livianos, se dan cuenta que la caña no les sirve, van adecuando y es tremenda la variedad de cañas que hay. Las marcas, hay nacionales, que son los que más se usan en el país, acá los tenés. Es toda la marca de NG, por supuesto. Claro, NG. Que son, la gente que va a pescar al norte lleva esto, son de fondo y de media agua. La profundidad la determina el tamaño de la paleta de entrada que tiene, que es lo que lo hace, hundirse más o menos. Los de paleta más grande, como ves acá, son los que van arrastrando en el fondo. Vos lo ves las lanchas en el norte, en la zona de empedrado, corriente en general, vos ves que van arrastrando. Y vos te decís cómo es que van arrastrando en el medio del río, qué es lo que hay. Bueno, en el fondo del río hay bancos de arena. Y el señuelo va arrastrando, va con la paleta esta arrastrando en la arena. Exacto. Y los anzuelos van quedando a una distancia de unos 5 centímetros del suelo. Cuando pasa al lado del surubí, le pega. Y el surubí se defiende, lo ataca y es donde se le clava de la cola. En realidad lo roban. Seamos sinceros, muy pocos son los que se agarran de la boca. Esto es lo que se utiliza en el norte. Cuando la paleta es más chica, va a media agua. Exacto, Julio. Estos señuelos, esta temporada fueron muy utilizados acá por los amigos, tanto Miguel Moyano como Irán García, que son guías de la zona, que estuvieron trabajando mucho pescando a trolling. Y la verdad que dieron muy, pero muy, claro, buenos resultados. De media agua, este no, porque acá se engancha en el barro bajo. Claro. Y esto es para donde hay arena. El que tiene la paleta un poquito más chica es el que va a 8 metros de profundidad, 6 metros. Muy, pero muy bien. Y tienes que saber usarlo, o sea, bueno, te podés poner en el medio del río y tirarlo en cualquier lugar. No, por supuesto. Hay que conocer, hay que leer el río para decir, bueno, el pescado está comiendo en este lugar, acá le paso con este engaño que va a simular lo que el animal está comiendo y lo va a atacar. Va a tener que buscar la correntada, donde da vuelta el río, que está agazapado, el dorado comiendo, o el surubí, y tenés que tener la inteligencia de pasar la lancha de manera tal que el hilo te vaya comando el señuelo para que pase en el lugar donde puede estar cazando el pescado. Exacto. Entonces no es que viene y tirarlo, es buscar la vuelta donde puede estar el pescado para pasarle por delante y ese produce la captura. Río
Manso, cuchillería, pesca, caza, camping. Estamos en Avenida Luján 2625, Santo Tomé. Río Manso te ofrece variedad e innovación en todos sus artículos. Vení, conocenos y asesorate. Para más información visita www.rio-manso.com.ar. Río Manso, lo mejor para quienes hacen del aire libre y la recreación una forma de vida. No entiendo. Los grandes siempre dicen que el tiempo se pasa volando. Quieren que el día sea más largo. ¿Largo hasta dónde? ¿Vos alguna vez viste el tiempo volar? Tenés tiempo. Disfrútalo. Sancor Seguros. Seguro vas a disfrutar. En Gálvez y Zona, visite a José Luis Sensi, matrícula 55.078, y Paulo Sensi, matrícula 70.992. Productores, asesores de seguros. Dirección, Sarmiento 391. Teléfono 03404-482-076. Domingos Torneo de Pesca Embarcados en la costa de Montevera y fabuloso asado con cuero en la sede del club. Reservas de tarjetas para el almuerzo del domingo al 0342-156-152-786. Gran Torneo de Pesca y Peña Folclórica en la sede del Club Gimnasia y Esgrima de Montevera. Argentina, naturalmente turística. Corrientes, se estremece en un zapucay. Goya es naturaleza. Goya es aventura. Goya es pura adrenalina. Goya es fiesta nacional del Surubí. Goya te espera por Astero Pescador para su fiesta nacional del Surubí. Goya se viste de fiesta en la 38ª Fiesta Nacional del Surubí 2013. Del 22 al 28 de abril, todos a la gran pesca. Más de 800 embarcaciones y 2.500 pescadores en busca del señor de las aguas nocturnas goyanas. 15 horas de pesca con devolución. Más de 350.000 pesos en premios. Miércoles 24, inauguración de la Expo Goya, la muestra industrial, comercial, artesanal, turística e institucional más grande de la región. Más de 100.000 personas visitarán la Expo. Por la noche, festival de música, danza y canto. Viernes 26, la elección de Reina Nacional y sus princesas en el escenario del predio Costa Surubí. Sábado 27, 15 horas, el concurso deportivo con la espectacular largada de lanchas. Domingo 28, una gran cena show clausura y la entrega de premios. Goya tiene brazos. Goya te abraza, Chamigo Pescador. Fiesta Nacional del Surubí. Te esperamos, Chamigo. Me dan las muchas gracias, mi ciudad. Goya por Carnadas América. Venta por mayor y menor. Envíos a toda la región. Carnadas América, comunicate al 03496-420-932 o a este correo electrónico carnadasamerica@live.com.ar. Náutica El Tío. Náutica, pesca, camping, outdoors. Contamos con una gran variedad de productos nuevos y usados. Acércate y conocenos. Estamos en Balcarce 1167, Santa Fe. Nuestro teléfono 0342-154-382-157. Náutica El Tío. En la ciudad de Gálvez, Armería Fornari, caza, pesca, camping. Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre. Teléfono 03404-481-107. Contamos con una gran variedad en cartuchos para el cazador. Armería Fornari, todo para la caza y la pesca. Guardería Náutica El Arca. Guardamos, bajamos y subimos tu lancha del río. El Arca, venta de carnadas, excursiones de pesca a 300 metros del mate en Sauce Viejo. El Arca, 0342-499-6145. Y me inunda la emoción. Armería El Sirirí, caza, pesca, camping. En San Carlos Centro,
nuevo local, Belgrano 698, Armería El Sirirí. Con Pixum Studio, experimenta la diferencia. Para tu evento, fotografía y filmación profesional. Encontranos en Nazareno Rossi 728, teléfono 03404-1553-0140. Galvez, Santa Fe. El Amanecer. Venta de carnadas, artículos de pesca, cuchillos, aceites náuticos. Estamos en Avenida Paganini 575, Barrancas, sobre Ruta Nacional número 11. Teléfono 03466-427085. El Amanecer. Todo para tu salida al aire libre. Excursiones de caza y pesca en Puerto Aragón con el mejor guía de la zona, Hiram García. Asegúrate tu pesca, llámalo al 03466-154-03003. Excursiones de caza y pesca en Puerto Aragón con Hiram García. Hiram García. Excursiones de caza y pesca en Arocena, El Pacaá, de Miguel Moyano. Reserva tu lugar al 03466-156-33713 o visita nuestra página www.elpacaa.com.ar. Excursiones de caza y pesca con Miguel Moyano. Estás viendo A Todo Pesca, premio Cuna de la Bandera 2012, como mejor programa de caza y pesca. ¿Leo? Hola, vale. Estoy preparando, mirá, para hacer unos tomates rellenos acá en la isla. Ah, no. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Ya los chorizos están listos. Linda sombra. Está preparando para hacerse unos amarillos fritos. Bueno, armamos ranchada enseguida. Sí. Bueno, vamos a ver allá que anda el cocinero, lo vamos a ir a buscar. La cocina, mire, falta el mesón. Ajá. No tenemos mesón, pero ya la próxima vamos a traer mesón, todo, vio, para así no tenemos que cocinar así en el suelo. Espectacular. Pero linda soporte le puso la... Sí, señor. A la parrilla. Pero si no, nos vamos a morir de hambre. No, por supuesto. Vamos a hacer una picada y después vamos a tomar los pescados fritos. Sí, nos estarán envidiando más de uno. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí. Tienen la oportunidad de poder hacer lo mismo. Sí, exactamente. Que con poquito lo disfruta. Exacto. ¿Cómo anduvo la pesca, Enrique? Bastante bien, gracias a Dios. Y ahora vamos a ver dentro un rato porque comamos, vamos a hacer un tomatito. ¿Tomate relleno, Contreras? No, me arrepentí. Voy a hacer esta nada más fácil. Sí. Un poco más fácil, hijo. Che, vamos a mandarle, si lo ven, a alguno de los compañeros del grupo, a los amigos, un saludo grande. Ajá. Porque la verdad que esto vale la pena de que ellos lo vean. Sí, señor, sí, señor. Un saludo. Lo mismo para la familia. Ahora me van a conocer los muchachos. Ah. Ahí está. Tiene el pelo sobre los ojos, ¿viste? Bueno, mandamos un saludo a toda la muchachada. Esperemos pronto estar haciendo esto todos juntos, ¿eh? Sí, sí. Y a toda la familia un beso también. Por supuesto, por supuesto. Y todo aquel que mire realmente tu programa, vale. Enrique. Nosotros estamos aprovechando, disfrutando, porque ahora justo estos días estamos en licencia, ¿vio? Ajá. Y entonces estamos disfrutando de acá de la costa. Buenísimo, buenísimo. Un ratito de descanso, es una horita de relax. Exactamente. Vamos a disfrutar de la comida. ¿Qué te parece, Vale? Mira lo que es. Chorizo. Y de postre tenemos la fritanga. No, y manzana. Y manzana. Mira, y tomate. Bárbaro, ¿eh? ¿Qué tal salió la primera tanda? No sé, ahora lo voy a probar, mirá. La pinta es buena. ¿Tiene buena pinta, Enrique? Muy buena pinta. Muy rico. Pero muy caliente. Muy caliente. Este amor, la patita va a volver. La Fundación Santa Fe Activa en defensa del Tigre de los Ríos.
la provincia de Santa Fe promulgó en junio de 2007 la Ley 12.722, que eleva al dorado a la categoría de pez turístico provincial. Esta ley prohíbe la pesca comercial, acopio, venta y tenencia del dorado en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, permitiendo únicamente su pesca deportiva bajo la modalidad de devolución obligatoria. De acuerdo al artículo 20 del Código Civil, la ignorancia o desconocimiento de una ley no sirve como excusa para su incumplimiento. Por eso, la Fundación Santa Fe Activa, entidad sin fines de lucro, profundamente comprometida con el medio ambiente y promotora del desarrollo turístico de la costa, intenta por este medio que se tome conciencia y se proteja a esta especie para el gozo de las generaciones futuras. Ayudemos a cumplirla, dando el ejemplo como dueños de casa y a difundirla para que aquellos turistas que nos visiten la conozcan y la respeten como nosotros. Fundación Santa Fe Activa. Juntos generemos más recursos. Seguimos en A Todo Pesca. Vuelve a tu casa cuando quieras. Siempre te están a cenar. Buscando hacer pasar el tiempo. Extraño el tono de su voz. Creí que estaba solo y no era cierto. En este desierto sin velocidad. No te preocupes, no vuelvo hasta mañana. Malo todavía, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué es este? Este es un amarillo, no creo que agarraba. ¿No? ¿No? Con razón está malo. No quiere aparecer, ¿eh? ¿Una boga? Una boguita. Parecía que estaban hinchando a esas chicas. Había unos lindos piques de boga. Fue hermosa boga. Muy linda, Leo. Muy linda boguita. Vamos a ver qué es. El Leo no. Oh, una marilina. Lindo marillito, lindo. Está golpeado, está. Ese le cayó la plomada a mí encima. Y lo amansó. Sí, porque tiene un buen toscazo arriba. Un buen toscazo tiene, ¿eh? Plomada de Akira. Mira, una cicatriz vieja. Se va llenando la bolsita de a poco. ¿Una bolsa de pillera? Una bolsa de esa media sombra. Media sombra, mira. Ahí lo va metiendo ahí. Se quedan allá dentro del agua. Y qué buen invento, ¿eh? Bueno, va a tener que estarlo bien que no se te vaya. No hay que hacer lo que hace el amigo Pata Seiter, que lo deja con sale con todo colgando. Aquellos son los que ustedes sacaron. Esta acá es la que yo saqué. Ya la tengo, ya la casi llena la bolsa. Bueno, seguimos pescando. Vamos a ver qué es lo que está. Un amarillo. Tienen que haber acá. Nos venimos corriendo bien sobre la misma margen. 20 metros de la costa, nos anclamos y vamos corriendo nada a poquito. Muy lindo, ¿eh? Pero estamos teniendo, Leo, unos cuantos piques de boga.
sudestada desde que recuerdo yo, y por la vida no pasa la vía del sol. Vamos, Leo. Una boguita parece, una linda boguita. La enganchaste nomás, ¿eh? Sí, señor. Esto es para el amigo Adrián Talaragore. Encontramos un lugar, Adrián, donde están las bogas, necesitamos la postita. Muy linda, ¿eh? Muy linda. Linda boga. Vamos a ver qué trae ahora. El alumno. Vamos a ver qué trae el alumno nuevo. Le pedimos que saque una boga más porque se había sacado dos y necesitábamos comer una cada uno. Ya vamos otra más. No sé si la puede levantar o le tenemos que prestar bonete, no sé qué vamos a hacer acá. Le pegó el motor, le dejó otra boga, ¿eh? Linda, ¿eh? Qué linda boguita, muy linda, Leo. Bueno, Adrián, te están esperando la boga acá para tu invento, ¿eh? Qué lindo, cómo pelea. Muy buena, Leo. Muy buena boga, muy buena, che. Che, esa es la que faltaba, la mía que faltaba, ¿no? Ajá. Uno, dos, tres. ¡Qué hermosa boga, loco! Muy buena. ¿Qué faltaba, compañero? Una para cada uno. Sí, señor. Muy buena boga, loco. Buena, Leo. Este es bueno en serio, ¿eh? Impresionante. Tenemos preparado el bonete, mira. Por cualquier cosa, ¿eh? Bien. Vamos a intentar de filmar y tratar de sacarlo también con el bonete porque tenemos un manco del otro lado. Mira, tenemos un manco del otro lado que está encarnando y no. Sí. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Arréglense. Vamos, Leo, ¿eh? Hermosa boga, ¿eh? Bueno, hoy nos habían dicho cuando estábamos en la bajada de lancha ahí en Guardería Náutica Puerto Aragón que había muy buenos amarillos y muy buenas bogas, ¿eh? Ah, vení con mi línea, por eso está pesada. No, pero viene, ¿sí? Fuerza, muy buena, Leo, muy buena, viejo, muy linda, che. Bien. Muy Macanudo. Linda boga, ¿eh? Macanudo. Muy esta buena. Es la verdadera pesca de la boga, señores. No, todavía. Cuando quieran pescar, avísenme, porque yo no sé nada. Muy buena, Leo, muy linda. Linda boguita. Buena, Leo, mire. Más una que tengo en la bolsa. Muy buena. Son cuatro. Muy buena. Vamos por la quinta, ¿eh? Vamos. Ahora te faltan dos más, porque si no vamos a tener dos para cada uno. Pues. Y bueno, cortamos un pedacito para cada uno. No vamos a tener que largar la una al agua otra vez. Y bueno. No. Vamos a ver. ¿Terminó una jornada de pesca? Terminamos. Ya hicimos la limpieza. Ya como de que estamos queriendo pegar la vuelta. Sí, señor. Muy satisfecho. Un día hermoso hemos pasado, compañero. ¿Lindo, Enrique? Muy lindo. Lástima que no nos enseñaron a pescar boga. Sí. Le enseñamos a pescar boga, viste, y aprendió a ser muy buen alumno ese, viste. Que le voy a explicar cómo sacar boga. Y bueno. Agrandado. Viste, vos le enseñás después. Bueno, a ver, ¿qué se pescó? Muy linda pesca. Pasá acá para el artillo, vale. A ver. Unos lindos para ti. Unas boguitas, sí. Y unos amarillos. Y amarillo. Muy bueno. Malos que hemos comido. Muy bueno, muy bueno. Sí. Demasiado. Hermoso, vale. Un día precioso. Alrededor de unos
5 amarillos por persona, 2 patitos cada uno casi. Y una boguita para cada uno, demasiado. Joya, además. Podríamos haber sacado más, pero con eso es suficiente. No, no quise sacar más boga. ¿No? No, para la próxima, sino que sacamos la próxima. ¿Cómo les explico a ustedes cómo sacar boga? Que andar por acá y decirle que Leo le va a enseñar a pescar boga. ¿No? Cierto, decirle a los chicos. Le va a dar un poco de clase al muchacho, ¿viste? Bueno, Enrique. Muy lindo, vale. Muy lindo todo. Muy lindo, que un día hermoso hemos pasado. Buenísimo. Muy lindo, y muchas gracias por ser amigo y que cada tanto hacemos esto, ¿viste? Porque nos gusta, nos encanta. Eso es lo más lindo. Porque es lo único deporte que tenemos, ¿viste? Uh-huh. Otra cosa no, otro deporte no tenemos. Buenísimo, es nuestro vicio, sí, nuestro sí, pequeño vicio. Aparte que tenemos todavía que hacer una picada, nos sobró chorizo, así que antes de irnos, una picadita con un porrón allá afuera. Ya. Buenísimo, buenísimo. Y una fuente llena de amarillo todavía y frío. Un beso. Buenísimo, saludos para todos. Aquellos que hicieron posible este programa. Nos vemos en una nueva aventura.